Vamos a hablar de la fe que opera en las peores circunstancias. We will speak about the faith that works in the worst situations. Y hace varios días que el Señor me ha inquietado. Some days ago the Lord spoke to me. Y me tiene inquieto. And has touched me. En cuanto a la fe. About the faith. Porque pareciera que algo que se está perdiendo en la iglesia. Because it looks like something that we're missing in church. Es la fe. That is faith. Vivimos en un mundo materializado. We live in a world that is full of materialism. Vivimos en un mundo donde todos los recursos están a la mano. Todos los recursos están a la mano. We live in a world that we have all of the resources in our hands. Y son pocos los que están usando el recurso de la fe. There are only a few the ones that are using the resource of Ahora, faith. Habacuc dice que para estos últimos tiempos. But Habacuc says that in the last days. El justo por la fe vivirá. The justice will live by faith. Hablando de estos últimos tiempos. So we're speaking about the last times. Lo que hará prevalecer. The thing that will a un creyente help the believer es la fe. And that is faith. ¿Por qué requiero de fe? Why do I need faith? Por las circunstancias que rodean la vida de nosotros. Because of the circumstances that surround us. Por el ambiente espiritual que hay. Because of the spiritual environment that we have. Por las cosas que van a acontecer. Because of the things that will happen. Por muchas cosas terribles que vendrán. Because of many terrible things that will happen. Yo requiero de fe. So I need faith. A ver, ¿cuánto necesitan fe? How many of you need faith? ¿Cuánto necesitan fe? How many of you need faith? Usted amigo que me mira por radio internet, me escuche, me mira. You that are watching us through the internet. Usted necesita fe. You need faith. La palabra dice, cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Bible says that when the Son of Man will come, will he find faith on earth? Es una oración y una forma de interrogante. That is a prayer that is like a question. Que pareciera que no va a entender que la fe va pareciera que la fe va a ser minada en este último tiempo. That it looks like faith will disappear in these last times. Así que yo quiero que ponga atención a lo que vamos a hablar. So I want you to pay attention about what the things what we are going to be speaking about. En el libro de Marcos capítulo 5. The book of Mark chapter 5. Yo creo que es la historia más maravillosa de la Biblia. That is the most wonderful history in the Bible. La historia más dramática pero consoladora. The most amazing history on the Bible. Y este texto de la Biblia habla de las circunstancias que rodearon la vida de una mujer. And this verse speaks about the circumstances that surrounded the life. Y ese texto refleja todo lo que fue su vida. Of a woman and reflects all of the life of this woman. Una vida de fracaso. A life of failure. Una vida de tragedia. A life of tragedy. Una vida llena de enfermedades. A life full of sickness. Y vamos a leer en el versículo 25 dice, póngase de pie un momentito. Verse 25. Marcos 5:26 dice. Mark 5:25. Dice, pero una mujer que de hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando yo hablaba de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Póngase como. Sit down. Vamos a hablar de una fe. So we're going to speak about a faith que opera en las peores circunstancias. That works in the worst situations. ¿Y qué ejemplo, qué modelo en la Biblia? What example in the Bible? De una mujer que no describe su nombre. This is the example of a woman that doesn't describe her name. No se describe su descendencia. Where she came from is not been described. Pero sí se registran las cosas
terribles que rodearon su vida. But it speaks about the worst, the bad things that happened in her life. Pero no tanto la tragedia de esta mujer. It's not only her tragedy, sino que el Señor permite que esta mujer aparezca en los evangelios. But the Lord allows this woman to appear in the gospel. Por causa del testimonio de esta mujer. Because of her testimony. Una mujer que tenía fe. A woman that had faith. Y si hay algo que Dios elogia, es el creyente que tiene fe. And if there's something that God likes, it's a believer that has faith. Si usted me pone atención, usted va a entender lo que estoy diciendo. If you pay attention, you will understand that what I'm saying. Que el Señor elogia a esta mujer. The Lord likes about this woman. Y permite que aparezca en el evangelio. And allows this woman to appear in the gospel. Como testimonio y ejemplo para nosotros de lo que es vivir en fe. As a testimony and example for us about what it is to live by faith. Ahora, mirando un poco la tragedia de esta mujer. So trying to understand the tragedy of this woman. Lo primero que encontramos que esta mujer padecía. First thing that we find about this woman. De flujo de sangre. She had a sickness in her blood. Y ya tenía 12 años de sufrir de flujo de sangre. She had been sick for 12 years. Yo no sé si hay alguna hermana aquí que está enferma. I don't know if there's a woman here that is sick. O algún hermano que está enfermo. Or a brother that is sick. Pero sabe que en estos últimos tiempos. But do you know that in these last times. El diablo está atacando físicamente a pastores y no pastores. The devil is attacking physically to pastors and non-pastors. Y miembros de la iglesia. And members of the church. Pablo dijo, quien no enferma, yo no enferme. Porque hay una realidad terrible. Nadie quiere estar enfermo. There's a reality. No one wants to be sick. Bueno, esta mujer tenía 12 años de padecer de flujo de sangre. Well, this woman had been sick for 12 years. Aunque la Biblia no describe la naturaleza de esta enfermedad. Even though the Bible doesn't describe the nature of this sickness. Dice que padecía 12 años sufriendo de flujo de sangre. But it does say that she had been sick for 12 years. Y no solamente eso, la Biblia describe. Bible also describes que había sufrido de muchos médicos. That she had been through many doctors. La palabra sufrido, para que usted la entienda, o sea, había sido tratada por muchos médicos. So in other words, she had gone to many doctors. A veces hay personas que van de un médico a otro médico tratando de cómo aliviar su enfermedad. Many times there's people just looking for many doctors. They go from one to another trying to be healed. ¿Cuántos están aquí? Levante la mano los que están aquí. Raise your hand if you're still here. Esta mujer, hermano, había sido tratada por sinnúmero de médicos. So this woman had gone to many doctors. No solamente eso, la Biblia dice que esta mujer había gastado todo lo que tenía. Bible also says that this woman had spent all of her money. Todo el recurso económico que tenía lo gastó. All of the economical resources that she had, she spent. Comprando el medicamento, las pastillas. ¿Quién sabe qué? Buying medicines or pills or many things that there were in those times. Pero sabe, dice la Biblia que nada había aprovechado. But Bible says that she didn't took advantage of anything. Antes, dice la Biblia, le iba peor. So she had gone worse. Así que gastó todo su recurso económico. So she spent all of her money en medicamentos, en médicos, in medicines and doctors, y no había aprovechado nada. And it didn't help her. Antes le iba peor. So she had gone worse. Y en medio de esas circunstancias tan adversas, and through those hard moments, hallándose sin recurso económico, being without money, y en estos tiempos, hermano, hablar de ir a un médico, in these times, going to a doctor, se requiere que se tenga un buen recurso económico. You need money to do that. Porque si usted va al seguro social, because if you go to the public, y necesita que un especialista lo vea usted, doctors, and you need to be you need a special doctor. Usted saca la cita, you go for your appointment, y le dice, venga entre tres meses que tal vez el especialista llegue. They tell you to come back in 3 months because. Pero en tres meses usted se puede morir. But you can die in those 3 months. En tres meses usted se puede empeorar. You can get worse in those 3 months. Entonces, si usted quiere ir a un médico en una clínica privada, so if you want to go to a private doctor, es demasiado caro. That is real expensive. Si tú te vas a operar a cualquier clínica privada, if you take a surgery in a private doctor, te cuesta de $5,000 to $8,000. You will spend like $5,000 or $8,000. Porque desgraciadamente hoy en día los médicos, lo que significa la medicina, han hecho de eso un comercio. Because unluckily the medicines nowadays is like a business. No hay sentimiento. There are no feelings anymore. No hay compasión por lo que sufren. There's no compassion
For the ones that suffer. Si usted no tiene recursos económicos, usted se muere. If you don't have an economical resource, you will die. Entonces esa es la realidad de la vida. So that's the reality of life. Es la realidad de esta mujer. That was the reality of this woman. Había gastado todos sus recursos en médicos y le iba peor. She has spent all of her money and she had. Todos los caminos se le cerraron. She got worse. All of the roads got closed. Todas las puertas fueron cerradas. All of the doors got closed. Y ella se encontró de repente entre una disyuntiva. So she found herself in ahora, ¿qué haré? In a confusion. What did she, si he gastado todo mi recurso. What was she going to do? She had to spend all of her money. ¿Hay alguien que está aquí en esta hora? If there's someone in here today, alguno tal vez no le interese este mensaje. Maybe some people don't care about this message. Porque dirán, yo estoy sano. Because they might say that they are healed. Pero llega la hora que vas a estar enfermo. But there will be a moment that you might be sick. Y necesita escuchar este mensaje para que sepa cómo salir de esa enfermedad. You might need to hear this message. Usted me dirá a mí, yo no tengo. Usted mira a mí, yo no tengo ningún tipo de problema. You might say that you have no problem. Mi hogar va caminando bien. Or you walk straight. Yo me siento una persona libre. Or you feel free. Pero llegará el momento que te vas a sentir deprimido, desanimado. But there might be a moment that you might feel depressed. Sin ánimo de seguir adelante. And you won't want to keep going. Entonces para ti este mensaje también. So this message is also for ella you. Ella había malgastado todos sus recursos. This woman had spent all of her money. Y sabe, se encontró ante esa disyuntiva. So she found herself in this confusion. ¿Sabe qué sucedió? Do you know what happened? Ella oyó hablar de Jesús. She heard about Jesus. ¿Cuán importante que usted está oyendo hoy hablar de Jesús? How important is for you to be listening about Jesus? El evangelio today se está predicando por todo lado. This gospel has been preached ella all around the world. Ella oyó hablar de Jesús. She heard about Jesus. Y Jesús iba pasando donde ella estaba. And Jesus was walking around the place that she was living. Y ella como pudo se metió entre la multitud. So she went through the crowd. Y extendió su mano. And extended her hand. Y antes que extendiera su mano. And before she did it. Ella dijo. She said. Si tan solo. If only. Tocar el borde de su manto. I would touch her. Yo seré sana. His dress, I will be. Si tan solo tocar el borde de su manto. If only I could reach his dress, I would be healed. Yo seré sana. Yo estaba atravesando algunas dolencias físicas. I've been a little sick. Y yo estoy en una batalla firme contra toda adversidad. And I'm in a battle with any problem. Yo le estoy creyendo a la promesa de Dios. Because I'm believing in the promise of God. Yo le estoy creyendo a Dios. I'm believing in God. Y yo puedo aprender de esta mujer. And I can learn about this woman. Que no importa cómo te encuentres. That it doesn't matter how you are. No importa cuán crítico sea tu problema. It doesn't matter how critical your problem pero is. La fe. But your faith. Opera. Will work. En las peores circunstancias de la vida. In the worst situations in life. Esta mujer dijo. This woman said. Si tan solo tocar el borde de su manto. If only I could reach his dress. Yo seré sana. I will be healed. Y dice la Biblia. And Bible says. Cuando ella toca el borde, when she touched the edge, ella ni tan siquiera tocó todo el cuerpo de Jesús. She didn't touch the whole dress ella of Jesus. Ella ni tan siquiera tocó Jesús. She didn't even touch Jesus. Ella tocó el borde del manto de Jesús. She touched the edge of the dressing of Jesus. Y dice la Biblia que al instante, in Bible says that immediately, aquel flujo de sangre, that sickness that she had, se detuvo, stopped. ¿Y sabe qué? And you know what? Ella sintió en el cuerpo she felt that her body que estaba sana de aquel azote. Had been healed. Ella sintió que la fuente de su sangre she felt that the fountain of her blood se secó. Went dry. Ahora viene lo interesante. So there's an interesting thing. ¿Qué cosa podemos aprender de esta mujer? What can we learn about this woman? ¿Qué cosa podemos aprender de esta mujer? What can we learn about this woman? En cuanto a la fe. About faith. Diga conmigo fe. Say with me faith. Diga conmigo fe. Say with me faith. ¿Qué lecciones espirituales nos puede enseñar esta mujer en cuanto a la fe? What spiritual lesson can we learn about this woman? Por algo está en la Biblia. There's a reason that por algo está registrado la fe de esta mujer. That it's in the Bible. ¿Y sabe, hermano? Una de las cosas que podemos aprender de esta mujer. One of the things that we can learn about this woman. Es el nivel de fe. The level of faith. Y cuando hablamos de fe, and when we speak about faith, la fe habla de tener seguridad.
Faith means about have a security. En lo que nosotros esperamos. In what we expect. Que suceda. To happen. La fe, la certeza. Faith is the trusting. De la cosa que no vemos. In what you cannot see. Y esta mujer. And this woman. Con la fe que usó. With the faith that she had. Ella anticipó su milagro. She expected her miracle. Cuando ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. When she said, if I could only reach. Ella anticipa su milagro. The edge of his dressing, she expected. Antes que le tocara. Her miracle. Before she touched him. Ya el milagro había ocurrido. The miracle had happened. La fe es acción. The faith is action. La fe habla de moverse. The faith speaks about movement. La fe habla de accionar. La fe se tiene que accionar. You have to make your faith an action. Así que podemos decir que fe. So we can say that faith es tener seguridad. Is to have a security. En lo que esperamos que acontezca. In what we expect to happen. La fe es la certeza, la convicción de lo que no vemos. Faith is a conviction in what you cannot see. Fe que la convicción de lo que no vemos. The conviction of what you cannot see. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros los humanos? What is the, do you know what is the problem of a human? Es que nosotros queremos ver para creer. Is that we want to see before we can believe. ¿Cuál es el problema de uno de los discípulos del Señor? What was the problem of one of the disciples of the Lord? Of Thomas. Si no veo, no creo. If I don't see, I won't believe. Y el problema de nosotros para poder movernos en fe es que nos cuesta creer en las cosas que no vemos. And the problem that we have in order to step out in faith is that we Porque cannot hemos believe. Hemos aprendido a ver para poder creer. In what we cannot see, because we have learned Pero to la see fe, before we believe. La fe no opera así. But faith is not like la fe that. Opera en las cosas que no se ven. Faith works in the things that you cannot see. La fe opera en las cosas que no se ven. Faith works in the things la the things that you cannot see. La fe opera en las cosas que no se ven. Faith works in the things that you cannot see. El cáncer puede estar ahí. Cancer can be in a body. Y tú puedes decirle a ese cáncer, tú no tienes poder en mi cuerpo. And you can say to that cancer, you have no problem, no. Authority in my body. Tú no estás en mi cuerpo. Or you can say to him, you're not in my body. No te acepto en mi cuerpo. I don't accept you in my body. Aunque sientas el dolor. Even though you feel that pain. Oiga, usted está moviéndose en fe. You're moving your faith. Y la fe habla. And faith speaks. De esperar, de ver lo que no se ve. About expecting or seeing what you cannot see. Creer en lo que no se ve. Or believe in what you cannot see. Siempre me acuerdo de la mujer del coto en su garganta. I always remember a woman with a problem in her throat. Ella siempre testificaba. She always used to testify. Hermano, el Señor me sanó de mi coto. She always used to say that she had been healed eso of her llegó, problem. Eso llegó a cansar a los hermanos de la iglesia. All of the brothers of the church were tired of her. Y los hermanos dijeron, no suba esa mujer más a dar testimonio. And the Christians used to say that. Porque la gente decía que ella era ridícula. We're sick and saying that this woman was ridiculous. Hablaba de que estaba sana del coto, pero el coto estaba ahí todavía. She used to say that she had been healed, but pero she had sick. Esta mujer perseveró en su milagro. She was still sick, but she que, kept que believing. En medio de toda la congregación. And in the middle of the church, ella volvió a decir, el Señor me sanó de mi coto. She kept saying that she had been healed. ¿Y sabe qué? En medio de toda la gente de la iglesia, del pastor, cuando ella testificó delante de todos ellos, fueron testigos, el coto desapareció. In the middle of all of the church, the last day that she testified, porque la fe tiene que ser persistente. Her sickness was la fe healed. Tiene que moverse en lo que no se ve. You have to move your faith in what you cannot la see. La fe se mueve en lo que no se ve. Because faith has been moving what you cannot see. La fe es la convicción de lo que yo espero que va a suceder. Faith is the conviction in what you expect that will happen. ¿Sabe qué dijo el profeta Elías al rey Acab? Do you know what Elijah said? Unce tu carro. Unce tu carro. Porque una grande lluvia se oye que viene. A great rain is coming. Hacía 3 años y medio que no llovía sobre Israel. And it had been 3 years and a half. Los pastos estaban secos. It didn't rain in Israel. Los ríos se habían secado. Everything was dry in that Los place. Los animales morían. All of the animals were dying. La gente se moría. People were dying. Ningún país aguanta 3 años y medio de sequía. No country can stand 3 years of dryness. Vamos, pregunto, ¿alguien está aquí? So are you still here? ¿Alguien está aquí?
Hermanos, si aquí nada más un par de meses que no llueve. If in this place doesn't rain for a few months. Se seca la hierba. All of the grass has been se mueren dry. Los animales. All the animals die. Y la gente comienza a quejarse y solamente tienen un par de meses de sequía. Allá fue complaining. Allá fue 3 años y medio de sequía. But in that place it was 3 years that it didn't rain. Y aparece el profeta Elías diciendo el Acab. And the prophet Elias just appears. Agarra tu carro. And says, take your car. Y corre a Jerusalén. And run to Jerusalem. Porque una grande lluvia se oye que viene. Because a big rain is coming. Y sucedió. And it happened. Esa es fe. That is faith. La fe es la certeza de lo que se espera. Faith is la convicción de lo que no se ve. To trust in what you cannot see and the conviction alguno, of what you don't see. Por eso que a algunos creyentes le cuesta vivir por fe. That is why some believers it is hard for them to por believe eso que live in faith. Hay tantos incrédulos dentro de la iglesia. That's why there are so much people that don't believe in church. Porque tienen miedo de confiar en Dios. Because they are afraid to believe in God. La Biblia dice que los que confían en Jehová nunca serán avergonzados. Bible says that the one that believes in God will never be ashamed. Mi confianza eres tú, oh Dios. My trusting is you, God. Maldito el hombre que confía en el hombre. Cursed be the man that trusts in man. Un médico puede decirte lo que da la gana. A doctor can say anything. Pero el que tiene la última palabra es Dios. But the last word, God has. Es Dios. God has the last word. El médico por excelencia. That is, he's the doctor. Vamos. ¿Alguien está aquí? He's ¿alguien the best me entiende? Doctor. Algo tiene que ocurrir hoy. Something needs to happen today. Algo tiene que suceder en el día de hoy. Something will happen today. Déjeme decirle otras cosas interesantes. Let me tell you something else that is interesting. Ella anticipó su milagro. She was expecting her miracle. ¿Sabe otra cosa, otra segunda cosa que yo encuentro en esta mujer? A second thing that I can find in this woman. Es que ella tenía actitud. Is that she had an attitude. Diga conmigo actitud. Say with me attitude. Diga conmigo actitud. Say with me attitude. Diga conmigo actitud. Say with me attitude. Cuando hablamos de actitud. When we speak about attitude. La palabra actitud. This word. Ese es el otro culto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de actitud. When we speak about attitude. Hablamos de determinación. We speak about determination. Hay tantos creyentes, hermanos. There are so many believers. Endebles dentro de la iglesia. Weak inside of the church. Le falta actitud. They don't have attitude. ¿Sabe usted, hermano, que la fe de esta mujer? Do you know that the faith of this woman? La fe de esta mujer fue probada. Was tested. ¿Sabe usted, hermano, que nuestra fe tiene que ser probada? And do you know that our faith needs to be tested? No solamente basta creer. It's not only about believing. Hasta la gallina dicen creo. Even chickens say. Hasta los demonios creen. Even the demons believe. Nuestra fe. Our faith. Tiene que ser probada. Diga conmigo la palabra probada. Needs to be proved or tested. No lo oí. Nuestra fe tiene que ser qué? Our faith needs to be proved. Nuestra fe tiene que ser qué? Nuestra fe tiene que ser qué? Nuestra fe tiene que ser probada. Our faith needs to be tested. Y hay algunos ejemplos de la Biblia interesantes. There's so many interesting examples in Bible. ¿Ustedes saben, hermano, que Abraham es llamado el padre de la fe? Do you know that Abraham is called the father of faith? Porque Dios probó la fe de Abraham. Because God tested the faith of Abraham. ¿Aló? Dios probó la fe de Abraham. God tested the faith of Abraham. El Señor le dijo a Abraham, dame tu hijo en sacrificio. The Lord said to Abraham, give me your son as a sacrifice. Él ni tan siquiera se inmutó. He didn't even care. Él arregló el animal, subió la leña. He took the altar and prepared the wood. Montó a su hijo en aquel animal. And put his son in that place. Y se fueron a la cumbre de un monte. And went to the top of a hill. Y hizo el altar del sacrificio. And created the altar of the sacrifice. Y dice que agarró a su hijo y lo puso sobre el altar. And Bible says that he took his son and put it in the altar. Tal vez el hijo le preguntó, papi, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Maybe Isaac said, Daddy, where's the lamb for the sacrifice? Y dice la Biblia que Abraham levantó la mano. And Bible says that Abraham raised his hand. Con aquel cuchillo. With that knife.
iba a matar a su hijo. He was going to kill his son. Para ofrecerlo en sacrificio. To offer a sacrifice. Y de repente la voz de un ángel dijo, no lo hagas. And suddenly the voice of an angel said, don't do it. Y Abraham miró al lado, miró en un zarzal, miró aquel animal para el sacrificio. And Abraham saw in a side the animal for the sacrifice. Hermano, Dios le pidió a su hijo. But God asked for his son. ¿Se dieron cuenta que no solamente creer, nuestra fe tiene que ser probada? Do you see that it is not only to believe but also to prove it? Y la fe de Abraham fue probada. And the faith of Abraham was tested. Y sabe, hermano, su único hijo. And his only son. ¿Quién quiere entregar a su hijo en sacrificio? Who would like to give his only son for a sacrifice? ¿Harías tú, si Dios te pidiera entregar a tu hijo en sacrificio, lo harías? If God would ask you to give your son as a sacrifice, would you do it? No es fácil. It is not easy. Pero era tanto la convicción de Abraham. But the conviction of Abraham was so big. Era tanto la fe de Abraham. His faith was so big. Que él sabía que Dios iba a proveer. That he knew that God will give him back. Y ahí se conoce a Dios por primera vez como Jehová Jireh. Dios es nuestra provisión. And that's why it's called Jehovah Jireh, because it speaks about Moisés. God that will give you back. Moisés estaba al frente del Mar Rojo. Moses was in front of the Red Sea. Tenía al frente el Mar Rojo. The Red Sea was in front of him. Detrás habían 500,000 soldados egipcios. In his back there were 500,000 soldiers. Y esos 500,000 soldados venían para destruir a todos los judíos. And those soldiers were following him to destroy them all. Para destruirlo a todos. To destroy all of the Jews. ¿Y sabe qué, hermanos? Do you know what? Dios le dijo a Abraham. The Lord said to Dios le dijo a Moisés. The Lord said to Moses. Cuando estaba al frente del Mar Rojo. When he was in front of the Red Sea. Dios le dice a Abraham. A Moisés. God said to Moses. ¿Por qué clamas a mí? Why are you crying out to me? Alza tu vara. Raise your stick. Y extiende tu mano. And extend your hand. Sobre el mar. Upon the Red Sea. Y divídelo. And divided. Y extendió Moisés su mano. And Moses did it. Sobre el mar. Over the sea. E hizo Jehová. And Jehovah. Que el mar se retirase. Made the sea to open. Por un recio viento oriental. With a big wind. Toda la noche. All of the night. Y volvió el mar en seco. And made the sea to went dry. Éxodo capítulo 14. Exodus 14. ¿Qué tiene? ¿Por qué clamas a mí? So God said, why are you crying out to me? La fe de Moisés estaba siendo probada. The faith of Moses was being tested. Vamos, ¿cuántos están aquí? El Señor dice, ¿por qué clamas a mí? So the Lord said, why are you crying out to me? Extiende tu mano. Extend your hand. Te ha dado poder. He has given you power. Te ha dado autoridad. He has given you authority. Tiene en tu mano la vara. In your hand you have a stick. Ordena al mar que se divida. Order the sea to open. Y así sucedió. And that's what happened. ¿Nuestra fe tiene que ser qué? Our faith needs to be what? ¿Nuestra fe tiene que ser qué? Our faith needs ¿Nuestra to be fe what? Tiene que ser qué? Probada. Tested. Señores. Por eso es que a algunos les cuesta vivir por fe. That's why it is hard for some people to live by faith. Bueno, no solamente la historia de él. But it is not only his history. De Abraham y Moisés. Of Abraham and Moses. ¿Sabe qué yo encuentro, hermanos queridos? What else can I find? Que la fe de esta mujer that the faith of this woman movió el poder de Dios. Moved the power of God. ¿Sabe usted que la fe mueve el poder de Dios? Do you know that faith moved the power of God? ¿Qué hace la fe? Accionar el poder de Dios. Faith moved the power of God. Dice la Biblia que Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret. Bible says that Jesus didn't do a lot of miracles por in Nazaret. Por causa de la incredulidad del pueblo. Because of the people didn't believe. En una iglesia donde no hay incredulidad, in a church that doesn't believe, es difícil que se manifieste el poder de Dios. It is hard for the power of God to be manifested. Porque hay tantos creyentes que todo lo de Dios lo razonan. Because there are so many believers that think twice about the things todo of God. Todo lo que de Dios lo interpretan a su manera. All of the things of God they think it their way. Señores, Dios les quiere cortar a ustedes la cabeza en esta hora. But God wants to cut those kind of heads. Porque a veces el demasiado conocimiento. Because sometimes to have a lot of knowledge hace más torpe en las cosas espirituales. Makes you have less knowledge in the things of the Lord. ¿Qué dije? ¿Qué what hace did la I say? Fe? What does faith do? La fe acciona el poder de Dios. Faith makes
the power of God and action. Cuando esta mujer tocó el borde del manto de Jesús, when this woman touched the edge of the dressing of Jesus, ¿qué dijo Jesús? What did Jesus say? ¿Quién me ha tocado? Who has touched me? Porque poder ha salido de mí. Because power has come out of me. Alaba a Dios por eso. Can you praise the Lord because of that? ¿Quién me ha tocado porque poder ha salido de mí? Who has touched me because power has come out of me? Aprende este principio. So learn this principle. La fe. Faith. La fe. Faith. Mueve el poder de Dios. Move the power of God. La fe mueve la acción el poder de Dios. Faith makes the power of God an action. ¿Alguno de ustedes le veo como que están en la luna? ¿Cuántos están aquí? So are you still here? Trate de estar aquí. Try to understand. Porque este mensaje que estoy predicando, because this message, hay muchos que están como esta mujer esperando hoy un milagro. There's a lot of people that are like this woman expecting for a miracle. Pero le estoy encaminando cómo desarrollar esa fe. But I'm trying to tell you how to develop this faith. Sí que hemos aprendido hoy que la fe, so we have learned today that faith manifiesta el poder de Dios. Manifest the power of God. Número 5. Number 5. La fe de esta mujer, the faith of this woman, le llevó a tener una percepción, made her understand, espiritual de quién era Jesús. In a spiritual way, who was Jesus? ¿Qué hizo la fe en esta mujer? What did it say? Desarrolló en ella, the faith of this woman, una percepción espiritual, and to understand in a spiritual way, ¿de quién era Jesús? Who was Jesus? ¿Cuánto falta fe para poder tener esa percepción de quién es Jesús? How much do we need faith in order to understand who is Jesus? Porque hermano, solo por la fe podemos describir la grandeza de Jesús. Because only because of faith we can describe the greatness of Jesus. Solo la fe nos lleva a ese éxtasis de quién es Jesús. Only faith takes us to that level of understanding about who's Jesus. Oh, ¿cuánto hace falta en la iglesia fe? How much do we need faith? Así que podemos decir que la fe de esta mujer le llevó a tener una percepción espiritual de quién era Jesús. So we can say that faith make this woman to understand in a spiritual way who was Jesus. Cuando yo lo miro a ustedes, so when I look at you, y algunos le veo poca gana de estar en la iglesia, and maybe sometimes I see you that you don't want to be here. Cuando yo miro su rostro y le veo el poco interés por las cosas de Dios, when I see your face and I see that you don't care about the things of God. A veces nos equivocamos en juzgar y condenar. Sometimes we get wrong and we judge. Pero nadie, mire, nadie puede alabar a Jesús si no tiene percepción de quién es él. But truth is that no one can praise the Lord if he doesn't know who is the Lord. Los impíos no adoran a Jesús. The people from the world, they don't praise the Lord. Ellos no entienden lo que es llorar en la presencia de because Dios. Because they don't understand what it is to cry out in the presence of God. Ellos no saben lo que es levantar las manos. They don't know what it is to raise your hand. Solamente los redimidos en la sangre de Jesús. Only the ones redeemed by the blood of Jesus. Solo los creyentes de fe tienen la percepción de quién es Jesús. Only the real believers know who is Jesus. Entonces algunos de ustedes lo entiendo. Maybe some of you understand it. Tal vez no llegas interesado en el servicio porque todavía no conoces. No maybe, tiene percepción. Maybe you're not interested de in quién the es Jesús. Because you haven't understand pero who is todo, Jesus. Pero todo aquel que conoce a Jesús. But all of the ones that know Jesus. Por la fe puede entrar en esa dimensión para ver la grandeza de lo que es él. By faith you will be able to understand and enter that dimension of who is Jesus. Mire hermano, el salmista estaba tan claro que él dijo. The psalmist was so clear that he said. ¿Qué es el hijo del hombre para que tengas de él memoria? What is the son of man for you to have memory of him? ¿Qué es el hijo del hombre para que le visites? What is the son of man that you visit him? Porque él pudo entender, él pudo experimentar la grandeza de Dios en él. Because, él dijo, ¿qué es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros para que nos visite y nos corones de gloria? Because he could understand the greatness of God that we are nothing. Solamente los creyentes. Solamente los creyentes con percepción espiritual pueden alabar a Dios, pueden llorar en su presencia, pueden ser quebrantados porque son sensibles a esa realidad espiritual. And only the believers that have a spiritual understanding of God can praise the Lord because they don't understand who is Jesus.
¿Sabe qué, hermanos? Do you know what, brothers? Si algo yo estoy convencido, it's something I'm convinced in, que la fe is that faith, aparte de llevarnos a tener una percepción espiritual de quién es Jesús, not only takes us to have a spiritual understanding about who is Jesus, la fe es creer en las realidades espirituales, but also makes us believe in the spiritual realities. La fe te lleva a esa realidad. Faith takes you to that reality. El ciego Bartimeo. The blind Bartimeo. ¿Quién le enseñó al ciego Bartimeo que Jesús era el ungido? Who taught him that Jesus was the anointing one? Cuando él gritaba, when he was crying out, y la multitud estaba enojada, and the crowd was angry, los discípulos estaban incómodos, the disciples didn't feel okay, por la declaración que él daba, because of the declarations that he said, y él gritaba y decía, was screaming and saying, Jesús, Jesus, Hijo de David, Son of David, ten misericordia de mí, have mercy of me. ¿Quién le dio a entender a él que el que estaba ahí entre la multitud era el Mesías? Who made him understand that the one that was between the crowd was the Messiah? Era el ungido de Dios. And that Jesus was the anointing of God. Si el hombre era ciego. If he was blind. Pero ¿sabe qué? Él era ciego físicamente, pero espiritualmente no. That is because he was blind physically but not porque spiritually. Con los ojos de la fe, because with the eyes of faith, él pudo entender y conocer, he could understand and know, que Jesús no era cualquier cosa, that Jesus was not a simple person, era el Mesías, because he was the Messiah, era el Hijo de David, he was the Son of David, era el Hijo de Dios, the Son of God, que pasaba por ahí, that was walking around him. Quiero despertar tu fe. I want to wake your faith up. Por eso que a veces en los cultos no sucede nada porque no hay fe. That's why sometimes nothing happens in the services because there's no faith. Y Dios me está inquietando en esto, no sucede nada porque no hay fe. And God is telling me that nothing happens because there's no faith. A veces no hay milagro porque no hay fe. Sometimes there's no miracles because there's no faith. Pero yo quiero provocar que tu fe haga accionar el poder de Dios hoy. But I want to provoke your faith to move the power of God. ¿Sabe usted, hermano, que la fe de esta mujer, do you know that the faith of this woman, la introdujo en lo sobrenatural, made her to enter in the supernatural? Ve, arregleme esta cosa que me siento incómodo con esta voz aquí. No me mueva esa cosa ahí. Déme un poquito de brillo. No lo mueva porque en principio estaba bien. La fe de esta mujer, déjamelo ahí quieto así. Faith of this woman, la fe de esta mujer la introdujo en lo sobrenatural. Made her to enter in the supernatural. ¿Cuántas veces le vengo diciendo a ustedes? How many times have told you? Que la iglesia tiene que aprender a caminar en lo sobrenatural. The church needs to know how to walk in the supernatural. Esto no es cuántos globitos pongamos de adorno. This is not about putting the church beautiful, ni cuántos gritos demos, or how much do we scream. Esto no es cuántos cuernos soplemos. It is not how many trumpets can we play. Yo no quiero esa clase de ruido natural. Yo quiero el ruido sobrenatural de Dios. I don't want natural noise. I want spiritual noise. ¿Sabe qué dijeron los enemigos de los israelitas? Do you know what the enemies of the Jewish said? Dice que oyeron una bulla de multitudes de personas que gritaban. They said they heard a bunch of people screaming. Y ellos quisieron intimidarse. And they got scared. Y los judíos se equivocaron. And the Jewish got wrong. Porque el hecho de que llevaban el arca, because the fact that they were carrying, pensaban que en esa batalla Dios estaba con ellos. They were carrying the presence of God. They thought that God was with them. Hermano, a veces lo que hay en la iglesia es ruido. No hay poder de Dios. But sometimes what there is in church, yo prefiero mejor el ruido del cielo que el de los hombres, de nosotros. I would rather have the noise that comes from the Lord than the noise that we have. ¿Sabe usted, hermano, la cantidad de creyentes aburridos que hay en la iglesia? Do you know how many boring believers there are in church? Jugando a una vida religiosa. He's looking for a religious life. A una vida cristiana simple. A simple Christian life.
Hay creyentes que no han aprendido a depender de Dios para todo lo que hacen. There are believers that haven't, that they have not learned how to live Viven to una depend vida on God. Religiosa simple. They only live a religious simple life. Pero aprendamos de esta mujer. But learn about this woman. Su fe provocó lo sobrenatural. Her faith provoked the supernatural. ¿Sabe, hermano, que la fe? Do you know that faith? Cuando hay fe en la iglesia, when there's faith in church, cuando hay fe en ti, when there's faith in you, la fe hace que lo sobrenatural impacte el mundo natural. Faith makes the supernatural to move ¿Entienden the eso? Natural world. ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Se dieron cuenta? La fe nos lleva a que lo sobrenatural impacte. Faith makes the supernatural things to move. El mundo natural. The natural world. Y hay sin número de ejemplos en la Biblia. And there are a lot of examples in Bible. Y el Señor quiso enseñar a los discípulos a vivir por fe. And the Lord tried to teach the disciples how to live by él sacó, faith. Él sacó mucho tiempo para enseñar a los discípulos a vivir por fe. He used many moments to teach the disciples how to live by faith. Y el Señor comenzó a hacer sin número de milagros. And the Lord started making a lot of miracles. Para que ellos aprendieran a vivir por fe. For them to live by faith. Por lo menos encontramos. For example, we can find. De qué manera el Señor convirtió el agua en vino. In such a way, Jesus turned water into wine. Y todos estaban ahí. El vino de la fiesta se había acabado. And all of the wine of that celebration. Según ellos, el mejor vino no había. Was over and there was no y el wine Señor anymore. Ora. So the Lord da gracias a su padre. Thanks the Lord. Y aquella agua es convertida en vino. And that water turns into wine. El Señor siempre le enseñó estas lecciones espirituales a ellos para que aprendieran a vivir por fe. And the Lord always taught the disciples of all of these lessons. Un día ellos estaban cansados. For them to live by faith. Once they were tired. De bregar toda la noche en el mar. Of y el Señor aparece caminando sobre las aguas. Of being in the middle of the ocean at night, and so the Lord appears. Todo quedaron impactados. The Lord appears walking in the water. Y uno de ellos que se impresionó fue Pedro. And they were all moved, and Peter was very shocked. Y le dijo, Señor, yo quiero ir donde tú estás. And he said, Lord, I want to go where you are. El Señor dijo, ven, ven a donde yo estoy. Come. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. And Peter started walking over the waters. Pero de repente se ocurre mirar a los lados. But suddenly he started walking aside. Y cuando mira a los lados se da cuenta que la agua está turbulenta. And when he saw aside, he saw that the waters were very brave. Y se hunde. And he started sinking. Porque quitó la mirada de Jesús. Because he stopped looking at Jesus. Hermano, aprenda a caminar sobre las circunstancias. So brothers, start to y walk la, over the la única manera de caminar sobre las circunstancias and the only way to walk over the circumstances es no quitar la mirada de Jesús. Is to not stop looking at Jesus. Puesto los ojos en Jesús. Put your eyes in Jesus. El autor y consumador de la fe. The author and consumer of faith. Uno puede caminar sobre las circunstancias. You can walk over the circumstances. ¿Es como le falta fe hoy, eh? I think some of you lack faith today. Siempre el Señor dejó esta cosita para que aprendieran a vivir por fe y pudieran caminar lo sobrenatural. Viene a mi mente. The Lord always showed us these things for us to live by faith. Cuando Dios trajo al pueblo en el desierto. It comes to my mind when the Lord made the people of Israel to go in the desert. Estuvieron 40 años allá atrás, 40 años en el desierto. They were 40 years in the desert. ¿Sabe una cosa, hermano? And do you know? El Señor, si le hubiera dado la gana, if the Lord wanted, hace que el pueblo tuviera una ruta más corta para pasar a la tierra prometida. He would have the people of Israel, he would have given them a shorter way to get into ¿sabe the qué hizo land. Dios? But do you know what the Lord did? Dios lo llevó a ellos a dar una vuelta. He took them to go to walk around, casi una vuelta completa, like a complete más larga. They walk around the place like cuando geográficamente había un camino
más cerca para pasar a la tierra prometida. And there was a shorter way to enter the promised land. Pero el Señor le dio la gana de meter al pueblo en el desierto. But the Lord wanted to make them enter the desert. ¿Cuánto han estado en el desierto? A ver la mano. How many of you have been in the desert? Oiga, no me va a decir que usted no ha tenido prueba. Don't you tell me that you have not been tested. No me va a decir que usted no ha tenido problema difícil. Don't you tell me that you haven't had a problem. Lo último que quiero decir hoy. The last thing that I will say today. Y voy a parar aquí porque usted no quiere que yo siga. De veras, ¿cuántos están aquí? How many of you are still here? ¿Sabe usted? Do you know? Que la fe de esta mujer. That the faith of this woman. Tocó el corazón de Dios. Touched the heart of God. ¿Quién me ha tocado? Who has touched me, he said. Y esta parte es interesante. This is an interesting thing. La fe de esta mujer tocó el corazón de Dios. The faith of this woman touched the heart of God. ¿Sabía usted? Did you know? Que la fe. That the faith. ¿Sabía usted que la fe activa la bondad de Dios? Makes the goodness of God to move. ¿Sabía usted que la fe. Did you know that activa faith. Activa la compasión de Dios. Makes the compassion of God to appear. Escúcheme un poquito esto. Listen to this clearly. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros? What is the thing that we lack? ¿Qué nos hace falta? What are we lacking? La fe de esta mujer. The faith of this woman. Tocó el corazón de Dios. Touched the heart of God. Gracias por el amén. Thanks for saying amen. La fe de esta mujer tocó el corazón de Dios. The faith of this woman touched the heart of God. Y yo me he dado cuenta. And I have realized. Que la fe. That faith. Activa la bondad de Dios. Makes the goodness of God to move. Porque el Dios que tenemos nosotros. Because the God that we have. Dios tiene emociones. Has emotions. Y tiene sentimientos. And has feelings. Y algunos espirifrautas andan por ahí. And there are some people. Es que esto no es con emoción, pastor. Pretending that they're spiritual, saying that this is not with emotion. Eso está brincando allá y gritando y riendo, eso es de la carne. Esto no. They used to say that screaming and jumping, that is from the flesh. A Dios, aquí a Dios yo la adoro con mi razonamiento, con mi intelecto. They say that they worship God with their thinking and with their mind. Hermano, a veces hay creyentes que me pareciera que no tienen sentimientos ni emociones. And their believers no dicen nada. Look like they don't have feelings. Or emotions. Hermano, están ahí, hermano, como la pared esa que está ahí al frente. Nada los mueve. They're only like that wall. Nothing moves them. ¿Usted ha visto esos soldados que están en el palacio en Inglaterra, en el palacio de la reina? Have you seen the soldiers that are están in the un gorro más floreado y están palace así. Of the King of England? Y no se mueven. They don't move. No se mueven. They don't move. Puede llover, puede caer relámpago. It can rain. Puede caer lo que sea. Y están ahí. There can be thunder. Nada los mueve. Nothing moves them. Algunos parecen esa clase de soldado. And there are some here that look like that kind of la soldiers. La gloria se está moviendo y ellos están ahí inconmovibles. The glory of God is moving and they don't move. Y ellos son los que andan por ahí diciendo que son los expertos en la Biblia, que saben mucha Biblia y no those saben. Those are the ones that always say that they know everything about the Bible. Nada. But they don't know anything. Aprenda esto, hermano. Aprenda esto. Learn this thing. Aprenda esto. Nuestro Dios tiene emociones. Our God has emotions. Y tiene sentimientos. Has feelings. Y se lo va a comprobar hoy. And I will prove it today. Por eso que nuestro Dios no es el Dios de los paganos. That's why our God is not a single God. Tienen boca y no hablan. That. The gods tienen ojos y no ven. The gods of the world that they have tienen seen. Pie y no caminan. They have eyes and don't see. Tienen mano y no la mueven. They have feet and hand but they don't move it. Pero el Dios de nosotros es God el Dios inconmovible. Is que tiene emoción y sentimientos. The God Almighty that has feelings and emotions. Mire, hermano, escuche bien esto. Listen to this clearly. Allá atrás. Si hay algo, oiga bien. If there's something. Si hay algo que Dios no resiste. If there's something that God doesn't resist. Es cuando una persona. It's when someone. Se quebranta delante de él. Breaks his heart in front of him.
¿Usted quiere ver a Dios en problema? Do you want to see God? Aprenda a llorar en su presencia. Moving, learn how to cry in His presence. Si hay algo que Dios no resiste. If there's something that God doesn't resist. Ver a una persona humillada, llorada, delante de él diciendo, Señor, solo tú me puedes sostener. It's to see someone crying out, saying, God, only you can help me. Solo tú me puedes ayudar. Hermanos, brothers, dice la Biblia, Bible says, que cuando María, la madre de Lázaro, that when Mary, la hermana de Lázaro, the sister of Lázaro, dice la Biblia que María cuando llegó donde estaba Jesús, when she went to Jesus, Juan capítulo 11, John chapter 12, al verle se postró a sus pies, when she saw him, she laid herself in front of the feet of Jesus, y dijo, and said, si tú hubieras estado, if you had been, mi hermano no habría muerto. My brother would not have died. Jesús entonces al verla, so when Jesus saw her, llorar, cried, se estremeció. He was shaken. En espíritu, in his spirit, y se conmovió, he was moved, y lloró, and cried. Fue estremecido. He was moved. Fue conmovido. He was shaken. Y lloró. And cried. Yo no sabía que nuestro Dios llora. I didn't know that our God cries. Gracias por ese entusiasmo de usted. Dice que dice el Señor, con amor eterno te he amado. The Lord said, with eternal love I have loved you. Con cuerdas humanas te he atraído hacia mí. With con cuerdas human de amor. Strings I have drawn you to me. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito. The Lord loved the world so much that he para gave que his todo aquel only son. Que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. For all of the ones that believe in him don't get lost but live in him. Dice que él se estremeció ante el dolor de María. That he was shaken by the pain of Mary. Él se conmovió ante el sufrimiento de Marta y María. He was moved by the pain of these women's. Y cuando llegó al verla llorar y ver al pueblo llorar, and when he got there and saw the people crying, dice la Biblia que Jesús también lloró juntamente Bible, con ella. Bible says that Jesus lloró, also cried. Lloró, mire, hermano, desconsoladamente, he cried, nuestro Dios lloró. Because our God cried. ¿Y quién eres tú para creer que no tienes que llorar en este altar? So who are you to believe that you cannot cry in this altar? Voy a contar esta historia. I will tell you another story. Ya va a terminar. El rey Ezequías. The king of Ezequiah. Diga conmigo Ezequías. Say with me Ezequiah. Uno de los mejores reyes. One of the best kings. Recto y perfecto. He was straight and perfect. Él ejerció un buen reinado. He was a good king. Pero parece que en un momento que se piensa, los estudiosos dicen que Ezequías se llenó de orgullo. But the people with knowledge says that he got proud. Esos son especulaciones. He got proud. That is what people said. Pero dice la Biblia. The Bible says. En Segunda de Reyes capítulo 20. First of Kings chapter 20. Que Ezequías cayó enfermo. That Ezequiah went sick. De muerte. He was about to die. Y vino él el profeta. And the prophet came to him. Y le dijo, and said to him, ordena tu casa, order your house, porque morirás, because you will die, y no vivirás, and you will not live. Entonces, so, él movió su rostro hacia la pared, he moved his face to the wall, y lloró, and prayed, y lloró Ezequías, and cried, con gran lloro, with great, with big tears, y antes que el profeta saliera. And before the prophet came out, vino palabra de Jehová, a word of God came a Isaías diciendo, to Isaiah saying, vuélvete, come back, a Ezequías, turn back to Ezequías, and tell him, así dice Jehová, the Lord says like this, yo he oído tu oración, I have heard your prayer, he visto tus lágrimas, I have seen your tears, he aquí, so here's, que yo te sano, your illness. Y al tercer día, and in the third day, subirás a la casa de Jehová, you will go to the house of Jehovah, y añadiré a tus días, and I will put in your days, 15 años más de vida. 15 more years. El profeta Isaías fue con una sentencia,
The prophet went de muerte para Ezequías. To declare death to Ezekiah. Ordena tu casa, dice Jehová. Order your house, Jehovah says. Porque en 3 días vas a morir. Because in 3 days you will die. Y él, hermano, se miró ante la pared, rostro a la pared. So he turned his face to the wall. Y lloró, dice, amargamente. And started crying out. Y comenzó en la oración de decirle, Señor, siempre he caminado recto. Maybe he guardado tu palabra, he sido fiel. I've always kept your word and I've always been a good king. Y dice que él lloró amargamente y eso tocó el corazón de Dios. But Bible says that he cried out and that touched the heart of God. ¿Sabes qué aprendí, hermano? Algo, que cuando uno no puede, entonces es el momento en que Dios sí puede. Something I have learned is that when you cannot do something, it's when God can do it. Cuando tú te rindes a Dios, when you give up and give your everything to God, y tú dices, Señor, ya yo no puedo más con esta carga. And you say, God, I cannot do this anymore. Ya no puedo más con esta enfermedad, Señor. I cannot keep going with this sickness. Cuando tú no puedes, when you give up, cuando llegues al borde de tus limitaciones, when you're just about y reconozcas que tú no eres nada, when you recognize that you're nothing, y que sin él nada puedes hacer, and without him you can do anything, entonces you cannot el momento, do anything, entonces el momento es que el Señor viene y actúa en tu vida. That is the moment when the Lord appears and moves in your life. La fe que opera en las peores circunstancias. That is the faith that works in the worst situations. Se dieron cuenta que Dios tiene sentimientos y emociones. God has feelings and emotions. Y Dios está aquí para hacer el milagro que tú necesitas. And God is here to make the miracle that you need. Todos los que estamos aquí necesitamos un milagro de Dios. All of the ones that are here need a miracle of God. Tal vez en esta hora te encuentres ante la misma circunstancia. Maybe this time you're in the same circumstance. Y no sabes qué hacer. Of this woman, you don't know what to do. Yo creo en esta hora que tu problema. But I believe in this hour that your problem es una buena oportunidad, is a great opportunity para que experimentes, for you to experiment la compasión de Dios, the compassion of God. Solo tienes que creer. But you have to believe, only to believe. Sí, Señor. Jesús. Señor. Solo tú eres nuestra única esperanza. Vamos a ir todos de rodillas en este altar y vamos villanos delante de Dios. No hay nadie aquí que no tenga que humillarse y llorar en la presencia. Doble su rodilla, ahí está. Que se le ensucie ese traje, no importa. Dios te va a dar 20 más de eso. Sí, Señor, glorifícate. Tú estás aquí, Señor, para hacer el milagro. Tú estás aquí para glorificar tu santo nombre, Señor. Usha, papá, 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 papá. Espera tu milagro en su presencia. Oh Dios, glorifícate, Señor. Glorifícate, Jesús. Glorifícate, Jesús. Glorifícate, Señor, en esto. Sí, Señor. Glorifícate, Jesús. Glorifícate, Jesús, en esta hora. Si tan solo tocar el borde de tu manto, tócalo. Si tan solo pudiera mirar tus manos.